que en tu proyecto de vida la honestidad sea tu meta. Inquirir, examinar, explorar, averiguar, indagar o investigar, que a su vez es poner en claro o seguir una pista. Mejor dicho, hacerse preguntas es un ejercicio bastante común que practicamos todos desde chiquitos. Pero hay preguntas de preguntas y hay quienes se dedican profesionalmente a ese asunto de intentar resolverlas. Como ella, María, como él, les presento a Alexander. Él es Darío Fernando. Hoy conoceremos a un realizador audiovisual y docente investigador. Esta docente es además la directora del Centro. Un apasionado por la lingüística, todo un biólogo dedicado a la docencia, una doctora en filosofía e investigación. Un hombre silencioso en su cotidianidad, pero lleno de palabras. Tiene pinta de bohemio, eso le quedó de los años 70. Fue lo que llamamos un niño juicioso. Seguro le decían que estaba loco. En fin, hay personas a quienes les encanta su profesión. Actualidad, eventos, personajes. En ITM se ven todas las noticias del Instituto Tecnológico Metropolitano. Hoy en ITM se ve creación de personajes para cursos virtuales, una manera de hacer de la educación una estrategia de inclusión que va acorde con las TICs. El ITM siembra conocimiento en los niños y las niñas por medio de la creatividad y la imaginación. El Ministerio de Educación Nacional donó 80 computadores portátiles al ITM Campus Castilla. Conozcamos hoy bajo qué parámetros son creados y diseñados los personajes para los cursos a distancia ofertados por la Unidad de Educación Virtual del ITM. Primero se hace un diseño instruccional, una historia. Gracias a esa historia salen unos personajes y unos fondos. Con esos elementos ya se comienza a levantar propuestas gráficas. Por un lado gráfico los fondos y por otro lado los personajes. Se envían varias propuestas al diseñador instruccional que él mismo lo manda al profesional del departamento, nos aprueban, ya cuando nos aprueban entramos a digitalizar todos los elementos, vectorización, animación y ya programación si es requerido para los videojuegos. Yo entro después de darle ese perfil, después de ver unos gráficos iniciales, a pasar eso a forma digital. Comienzo con los trazos iniciales, dependiendo de la animación que vaya a tener el personaje. Se hacen las divisiones, debe de tener sus puntos de ejes para poder hacer rotaciones, para poder hacer movimientos. Se le da color, se le da toquecitos gráficos, a veces se excluyen partecitas, se incluyen otras. El desarrollo de un diseño instruccional virtual es muy importante porque hay muchas personas que no pueden acceder a educación en un campus, en un aula. Entonces nosotros hacemos más familiar ese estudio acercándolo con personajes, con historias, con juegos y todo eso se hace acá. Lo más gratificante de mi trabajo es ver el personaje ya terminado, ya elaborado, porque cuando ya está listo uno ver su figurita, su muñequito que hace parte de uno, que uno le dio su toque secreto, le dio su vida. Es muy, muy gratificante ver uno el curso y ver de que ese muñequito es el que se encarga de presentar todo el contenido que nosotros hemos venido desarrollando. El aprovechamiento de las TICs hace de esta nueva manera de hacer la educación una forma más ágil y amena para el estudiante. De estimular el estudio de las matemáticas a través de las actividades lúdicas, el ITM presenta el programa Semillas del Saber, talleres dirigidos a los niños y las niñas de la ciudad de Medellín entre los 5 y los 7 años. La idea es llegarle a los niños pequeños y quitar como ese tabú del susto a las matemáticas, ese miedo a enfrentar pues, los números. La idea es llegarles por medio del juego, de la lúdica, y hacerles mucho más ameno pues, como el trabajo de esta área.
Estas actividades están diseñadas para que los niños descubran, exploren, calculen y diferencien los elementos básicos de las matemáticas. En este momento estamos en una convocatoria, empezamos el 28 de abril. La idea es que estamos en este momento en inscripciones, ya tenemos algunos inscritos, los cupos son limitados, tenemos un precio, es muy favorable, son 16 horas, el acompañamiento con los niños en el primer nivel, la idea es que tiene un costo de 68.300 pesos. Estamos invitando pues a todas las familias del ITM, a todos nuestros compañeros para que inscriban sus hijos. La idea es que sea algo muy ameno y que desde pequeños podamos formarlos muy bien en el área de las matemáticas. Cumpliendo de una promesa hecha a la rectora del ITM, la ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campos Saavedra, entregó 80 computadores a la institución universitaria. Pues ahora, desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio, conjuntamente con el Ministerio de las TIC, no estamos entregando lo que entregábamos antes, que eran unos computadores para la sala de cómputo, no. Ya el concepto de sala de cómputo ya no lo estamos manejando en el sector educativo, sino que estamos manejando las aulas móviles. Yo diría, es la nueva biblioteca del ITM Castilla. Ya no la ingeniamos, se van a prestar con carnet, usted lo lleva toda la mañana, baja, mira, ve, lo entrega y se va. Donde a través de este carrito, los 10 computadores que caben en cada carro, van viajando de salón en salón, dependiendo de las necesidades de la materia, si el profesor lo pide o los estudiantes lo piden. De manera que ya no se necesita una infraestructura pues, para albergar X número de computadores, sino que los computadores van a donde están nuestros estudiantes. La donación de los equipos hace parte de la gestión realizada en los programas Computadores para Educar y Todos a Aprender, donde se entregó un aula móvil compuesta por 40 computadores portátiles y un video BIM para el Campus Castilla. La misma dotación fue entregada a la institución educativa Gilberto Alzate Avendaño, donde el programa del ITM La U en Mi Barrio se está desarrollando. Ahora la señora ministra, muchísimas gracias. Esto hace parte del paquete de modernización de esta sede. Quiero agradecerle a usted personalmente por esta linda donación. Me encanta que apoyen esos programas de educación para adultos, porque me he dado cuenta que no solo acá, sino que allá afuera hay jóvenes que valen la pena. Una profunda.